Queremos preguntarte muchísimas cosas referente a tu cuerpo, a tu presencia en el escenario, a esas piernas extraordinarias que tienes, comadre, que yo me imagino que desde que naciste hacías pesas, desde que tenías un mes de edad, hacías pesas o algo, porque definitivamente tienes un cuerpo maravilloso y unas piernas perfectas. Y todo el mundo, me han escrito mucho para preguntarme, ¿qué haces, Mariana, para tener esas piernas tan extraordinarias? Ay, mira, primero que nada, se agradece el piropo cañón. No, no, pero yo, aparte de mí, fue el público. Las chavas me hablaron a mis redes, me pusieron en mis redes, que ¿qué haces para tener esas piernas así? Bueno, te voy a decir algo que es cierto. Primero que nada, uno tiene que agradecerle la genética, ¿no? Realmente, desde que nací, pues, tuve bonita forma en mis piernas. O sea, una cosa es que, obvio, las trabajo con el gimnasio desde hace muchísimos años. Pero tengo bonita pantorrilla también. Porque ves que de pronto hay como bonito muslo, pero la pantorrilla a veces es sí, más... Sí, es patita de chichicuilota. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que las tengo de... pues de nacimiento, gracias a mis padres, la genética tan bonita que tengo por parte de mamá, también de papá, bueno, pues estoy agradecido con mi cuerpo, pero lo trabajo, Lucía, soy una mujer que he hecho en mi vida siempre ejercicio, bien, me doy mis permisos, me como lo que no, o sea, como lo que no debo, me aviento mis tragos, soy una persona muy feliz y relajada. Y entonces también creo que eso de alguna forma, pues no sé si tenga que ver que no estoy tan preocupada en estar perfecta, sino más bien estoy más preocupada en ser un mejor ser humano todos los días. Ay, pues qué padre, sí, yo lo sé definitivamente. Mariana, nosotros tuvimos un amigo entrañable que fue Juan Gabriel. ¿Qué es lo que extrañas mi compadre Juan Gabriel? Sus regaños, sus... ya sabes cómo era mi compadre, tremendo... pero de alguna forma siempre, siempre te dejaba algo lindo, siempre te dejaba una sabiduría, una canción, un momento, un algo. ¿Qué es lo que extrañas de Juan Gabriel, Mariana? Bueno, primero que nada, extraño abrazarlo, extraño su humor negro, extraño sin duda que siempre tenía un comentario muy sabio, ¿no? Un hombre que tú bien lo sabes, porque quién mejor que tú, que lo conociste también por tantos años, ¿sí? Ahí me tocaron poquitos, pero muy concisos, fuertes, bonitos, cercanos. Y extraño eso, ¿no? Que siempre tenía un comentario sabio que hacerme, ¿no? Respecto a la vida en general. También, por otro lado, aunque lo extraño un montón, le agradezco que no esté en estos momentos. Que él se hubiera vuelto loco con todo lo que está sucediendo, con el COVID, con la pandemia, con lo que, o sea, con todo el estar encerrados. El que no puede estar en un escenario con su gente, que eso es lo que realmente lo hacía estar vivo. Claro, claro. Que su motor más grande siempre fue su público. Y pues, mi amor, extraño eso, al amigo, al que siempre se reía, al que siempre quería, siempre quiso verme ya con alguien definitivamente, siempre quería como que fuera madre, todas estas cosas, ¿no? ¿Y qué ha pasado con eso, Mariana? ¿Por qué no has tenido hijos? Bueno, un hijo. Yo creo, Lucía, que siempre fui como siempre quise como todo mi numerito completo, ¿no? O sea, yo quise encontrar a la persona de mi vida, formar una familia juntos. No, cuando empezaron a pasar los años y por decisión personal, sin duda alguna, decidí dedicarme a mi carrera al 100%, pues bueno, dije, ok, congelé mis óvulos también para no tener como el reloj biológico ahí dándome lata. Y dije, bueno, lo que Dios quiera. Tú sabes perfectamente que también cuando las cosas son para uno, aunque te quites. Claro. O sea, yo no tengo ningún problema físico, me refiero a que no pueda quedar embarazada, no tengo ningún tema, nada. Pude haberme quedado embarazada, sin duda, miles de veces, por algo Dios lo quiso. Tengo mis óvulos congelados y yo creo que ahí se quedarán. Para como veo el mundo ahorita, no se me antoja nada. Claro. No siento que soy una mujer completa y plena, a pesar de que, bueno, claro, creo que ser madre es un regalo impresionante, porque si tú lo sabes, si yo amo con locura a un ser, es a mi madre.
Y creo que ese amor tan, tan incondicional, tan único que se da entre madre e hijo son cosas que tú, ¿quién mejor que tú? No, claro, definitivamente, pero siempre quisiste tener un hijo en pareja, Mariana. ¿Nunca pensaste en ser madre soltera o tener un hijo y punto? No. No, amor, no, no, no. Creo que si se hubiera dado, como te digo, ya me hubiera quedado embarazada. Sí, o sea, he tenido diferentes parejas, ¿no? Pude en alguna haber quedado embarazada y a lo mejor la persona me pudo haber dicho, no quiero hacerme responsable, y me hubiese hecho responsable yo. ¡Ay, obviamente. Claro! Si eres una guerrera. Pero la verdad es que siento que bueno, que uno tiene que fluir con la vida. Mira, si algo nos ha enseñado la pandemia particularmente, ha sido en que uno tiene que fluir con lo que sucede. Claro, claro. Yo tengo mis óvulos congelados. No significa, mira, Dios es muy grande y a lo mejor tú no sabes si de pronto aparezca la persona de mi vida y decida yo hacerlo y a lo mejor ya estoy más grande y no puedo tenerlo yo, pero se renta un vientre, qué sé yo. Sí. O a lo mejor termino adoptando a alguien, no lo sé. Claro, claro, claro. Pero no es un, no, ya ni me quita el sueño, ni me siento mal, ni me siento menos mujer. Al contrario, siento que tengo tanto amor para dar a tanta gente, a tantas personas, que a lo mejor mi misión de vida es esa, mira. Bueno, y Mariana, ¿qué ha pasado en el amor? Eres muy exigente, eres temperamental, te ha tocado hombres demasiado posesivos, por ser tan guapérrima, por tener ese cuerpazo. ¿Qué es lo que ha sucedido, Mariana? O nosotros las actrices, las artistas, nos cuesta trabajo encontrar a esa media naranja. Yo siento que dentro de lo que vine a trabajar en esta encarnación fue eso un poco, ¿no? Además, tengo una extraordinaria relación con todos. O sea, no hay un exnovio que hable mal de mí. No, ni yo de sé, ninguno. No, yo sé, yo para sé. Nada. Ajá. Siento que, bueno, que quizá también... ¿Tu carrera? Debo tener que has andado un poco miedo de compromiso. ¿De tu carrera? ¿Que has andado mucho de viaje? ¿Que de pronto es inestable? ¿Que estés en un lugar? ¿Afecta, Mariana, que de pronto pues eres cantante, viajas mucho, cantas mucho, haces novelas, tienes mucho trabajo y el hombre de pronto quiere que estés como más en tu casita ahí con él y tal? ¿Crees que eso ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Es que lo más chistoso es que a mí lo que me ha pasado es que bueno, empezábamos a reírnos de algo. Yo no he vivido con ningún hombre. ¿Ah, no? Para nada. ¿Libremente no? No. ¡Wow! No. O sea, que me voy a su casa, por supuesto, que se quede la mía, fantástico, pero cada quien tiene su espacio. Quizá en el fondo he tenido como el miedo al compromiso, porque claro, mientras más pasan los años, comadre, pues uno más complicado. Sí, uno tengo más complicado. Ahora, siento que soy un ser bastante llevable con todos los defectos que tengo, porque claro que debo de tener millones de defectos. Pero siento que soy una persona también muy libre. Mira, me gusta enamorarme. Me gusta volver a sentir esa ilusión. Me gusta vivir en ese momento maravilloso de la conquista, del que todo te gusta, cuando te gustan los defectos del otro. O sea, que siento que soy una empedernida romántica amante del enamoramiento. Ah, ok. Okay. Puede ser por ahí. Es que créeme que todas las preguntas que me haces, amiga, que me encantan, me las he hecho yo mucho. En terapias, en trabajos personales, en ceremonias, en todo lo que tú quieras. Si mandes, yo he trabajado eso porque también yo me hago esas preguntas. ¿Por qué es? Y también por el otro lado te digo que he tenido relaciones tan intensas, tan bonitas, tan maravillosas. Dios me ha regalado momentos inolvidables. Me ha regalado hombres que me han amado con locura. Entonces... siento que, hijo, quizá, no sé. Ahora, no tiro la toalla, comadre. No, no la puedes tirar. Estoy esperando el para gran nada. Amor de mi vida. No. No sé, amor, no sé.